Justo, nuevamente interrumpimos a María, pero tenemos noticia en desarrollo. No teníamos oportunidad porque mi pelo no era gris y me dijeron que necesitaba esperar mi turno, que yo tenía que ponerme en la cola. Pero esta noche, aquí en Iowa, la gente de este gran estado ha enviado un mensaje muy claro. Después de 7 años de Barack Obama, no estamos esperando más para retomar nuestro país. Este no es un momento para esperar. Para todo lo que ha hecho esta nación importante, está en la balanza. Este es un momento en que necesitamos un presidente que va a preservar verdaderamente y proteger y defender la Constitución de Estados Unidos. No uno que la socava, que ataca y que ignora la Constitución de este país. Este es el momento para que un presidente que defienda la segunda enmienda, no un presidente que socave esos derechos. Es un momento para que un presidente que va a reconstruir el aparato militar de este país, para que este mundo sea más seguro, cuando este país tiene el aparato militar más grande del planeta. Esta no es una elección ordinaria. El 2016 no es solo una escogencia entre dos partidos. Es un referéndum sobre nuestra identidad como nación y como pueblo. En Estados Unidos hay solo dos maneras de avanzar. Podemos ser más grandes de lo que hemos sido, o podemos ser una gran nación en declive. Si Bernie Sanders o Hillary Clinton obtienen la presidencia, si ellos ganaran, vamos a ser una gran nación en declive. Si ganan, la ley de salud de Obama se convierte en una ley permanente. Si ganan, estos decretos inconstitucionales se hacen permanentes. Si ganan, nuestro aparato militar sigue en declive. Y si ganan, la balanza de nuestra Corte Suprema va a estar dominada por magistrados liberales. No pueden ganar. Hillary Clinton está descalificada para ser presidenta de Estados Unidos, porque almacenó clasificación secreta en su servidor secreto, porque ella cree que está sobre la ley. Y Hillary Clinton no puede ser comandante en jefe, porque cualquiera que miente a las familias de los que han perdido su vida en el servicio de este país nunca pueden ser comandante en jefe de este país.